Hola, ¿cómo están? Nosotros ya comenzando con nuestros alumnos. Hoy corresponde el turno a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 53. Ah, les salió más bonito en el ensayo, la verdad. Vamos a intentarlo de nuevo, vamos a darles otra oportunidad para que escuchemos, porque además tenemos hoy como invitados a los chicos de la técnica 53, pero de radio. Entonces, ellos dicen que gritaban más fuerte en radio. Así que vamos a ver qué tal gritan los de tele. Ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 53. Ah, ¿verdad? Ya escuchó más fuerte. Bueno, vamos con las presentaciones para ver quiénes nos acompañan el día de hoy. ¿De qué lado tenemos? ¿Ah? Diego. Margarita. Karina. ¿Y de este lado? Adrián. Hola, yo soy Fanny. Hola, yo soy Noé. Hola, yo soy Evelyn. Muy bien, y fíjense que hoy tenemos muchos alumnos porque ellos vienen representando a dos equipos ganadores de su escuela. Y bueno, hoy nos acompañan para compartirnos esos momentos que vivieron en las competencias. A ver, de este lado que tengo cerca, platícame, Karina. Karina, platícame ustedes de qué son ganadores y por qué son tantos. Ah, pues nosotras tenemos dos selecciones, el de hombres y el de mujeres. Ok. De handball. De handball, ok. ¿Y eso como qué significa? Porque no es un deporte muy conocido. No, es como fútbol, pero con las manos. Ah, ok. Entonces, vienen los representantes de handball femenil y varonil. Ok. De este lado, ¿no, No, Adrián. Adrián, tú cuéntanos, ¿son todos los o cuántos son en el equipo? Faltan todavía más, pero nomás somos nosotros como los que venimos a representarlos. Ok. ¿Y cómo los eligieron? ¿Así quién tenía tiempo? ¿Cómo fue? No, el maestro nos iba escogiendo. Ok, los más guapos, dijeron, y Adrián dijo. Muy bien, Adrián, platícanos, ¿cuántos son en total en la categoría varonil? Somos como más o menos 8. 8, o sea que hoy vienen 3 nada más, sí, representando. Muy bien, platícame, Adrián, ¿cómo fue que comenzaste tú a practicar el handball? Pues fue por el maestro, por lo que él me dijo. Bueno, él fue el que me llamó. Nos pegamos un poquito más el micrófono, ¿eso es? Él fue el que me dijo que sí quería jugar con el handball. ¿Y qué fue lo primero que pensaste? Seguramente fue, ¿y qué es eso? Ajá. ¿Y qué te dijo cuando le preguntaste? No, pues como viendo en los entrenamientos de ahí, yo me fui guiando. Ah, o sea, ya había una selección previamente. Ajá. Muy bien. De este lado, Karina, tú cuéntame cuántas integrantes femeninas hay en handball. 12. O sea, es un grupo grande. Sí. ¿De todos los grados? No, nada más de segundo y primero. Ah, ok. ¿Tú eres de? Segundo. De segundo. Entonces, hay categorías por edad. Ajá. Ustedes, que son de segundo grado, participaron ya este año en un concurso que es convocado por la Dirección General de Secundarias Técnicas, obviamente. ¿Cómo fue que ustedes supieron que había un concurso respecto a este deporte? Pues al maestro le llegan las... La convocatoria. Las convocatorias, y el profe, como ya sabía que nosotras entrenábamos, nos dijo que lo iba a meter, y lo metió, y pues... ¿Y ustedes estaban de acuerdo o dijeron así como, no, profe, no nos haga esto? No, sí, yo sí. ¿Tú sí estabas sí, muy yo de acuerdo? Sí, yo sí, le dije. ¿Querías que sí competir? Sí. ¿Te gustan las competencias? Sí, pero también... Como entreno handball, pues me gusta ese deporte. Muy bien. Vamos de aquel lado. Margarita, tú cuéntanos qué es, ¿cómo es un entrenamiento de handball? Porque a veces pensamos como en los deportes comunes y tenemos una perspectiva de cómo se desarrolla este deporte. Oh. Pero en el handball, ¿qué hacen cuando entrenan? Pues nos ponen a correr y después empezamos a tocar el balón con las manos. Ya empezamos a calentar con las manos para que no tengamos lesiones. Ok. ¿Cuánto tiempo o cuánta distancia corren? Pues... Aproximadamente. Como unos... ¿Como en minutos? En minutos, como unos 10, ¿no? Como 10 minutos. Luego dices que calientan,
la parte superior del cuerpo, ajá, los brazos y las manos con sí, la pelota. Ajá. Y luego supongo que juegan handball. Sí. ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Es cansado? ¿Es difícil? Pues no es tan difícil, pero pues no. Hay que agarrar la onda. Ajá, hay que agarrar la onda. Práctica. Sí, porque yo no sabía nada de esto. ¿Hace cuánto que practicas tú el handball? No, desde que el maestro me dijo que okay, sí quería jugar. O sea, en este ciclo escolar. Ajá. Y ya ganaste un concurso. Sí. Entonces, ¿cómo te sientes? Pues bien, que ganamos. Ok. ¿Tú feliz, esperabas que ganaran? ¿O no, tenías así como, no, seguro hay mejores? Y... No, sí. Fue una sorpresa. Ajá. Porque pues no traíamos equipo, nada más las que jugaban eran tres, que a mí no me gusta este deporte. Pero ya le tomaste el cariño. Pues así, tanto no. Tanto no. Muy sincera Margarita, ¿verdad? Pues sí. Ok, de este lado tenemos a Fanny. Fanny, tú platícame, ¿sí te gusta el handball? Sí. ¿O apenas le estás tomando cariño como Margarita? No, sí me gusta. Ok. ¿Tú hace cuánto que lo practicas? Bueno, también cuando el maestro nos comenzó a elegir, y creo que fue así como 3 meses o 4. Ah, ok. O sea, son en realidad practicantes muy recientes. Sí. Fíjate que una de las cuestiones que pasan cuando empezamos a practicar algo es que de pronto dicen de este lado que los entrenamientos no son muy duros. ¿Pero qué pasó los primeros días que fuiste a entrenar? ¿No te dolía el cuerpo? ¿No sentías un cambio? Sí, te dolía el cuerpo así en las partes donde utilizas la fuerza. Y sí, dolía como una semana o 5 días el cuerpo. ¿En qué partes? Porque dices, en las partes en donde hacías más fuerza, ¿cómo en qué partes? En los brazos, en las piernas y así. Ok. Háblanos un poco de las reglas. Ustedes que ya participaron en un concurso, ¿qué es lo que se debe de hacer para ganar puntos o cómo es que se obtienen puntos ahí? Bueno, no tenemos que tocar con el pie el balón. Okay. O sea, sí, es como si fuera fútbol, pero al revés. Entiendo. Ajá. Y todos con las manos. Ajá. Muy bien. Hay 2 equipos, supongo. Ajá. ¿Cuántos integrantes hay por equipo? 7. 7 integrantes por equipo, muy bien. Y después de eso, ¿cuánto dura un partido de handball? Como unos 20 minutos. Ok. 25. ¿De qué depende la duración? A ver, de este lado, ¿quién la lleva? Ahí hay Itzel que tiene el micrófono. Estamos iguales, Itzel. Ok, a ver, vamos. ¿Sí, sí? Pues la mayoría de... No, ya no hay otro tiempo. Solo todos los partidos duran 20 minutos. 20 minutos, ok. ¿Se divide en algo? Sí. ¿Hay como hay un medio tiempo? Sí, hay dos. Son 2 cuartos. Ajá. Son de 10 minutos cada uno. Ok. Después de, digamos, en el primer tiempo, ¿qué es lo que se busca con ustedes como equipo? ¿Cuál es la idea? ¿Como en el fútbol, anotar más puntos? Pues sí, también la defensa. O sea, iniciar bien desde abajo, pues hacia arriba. Ok. Anotar goles y que el otro no te anote. ¿También se llaman así, goles? Sí, ¿o hay otro goles, nombre? No, sí, goles. Ok. ¿Por qué cosa, tú platícanos, te podrán descalificar en el handball? Ya nos dijeron aquí, Fanny nos decía, no puedes tocar el balón con el pie. ¿Qué otras cosas no debes hacer? No debes agarrar a la jugadora por detrás, no puedes botar más de 3 veces, no puedes, es que hay un área de 6 metros que uh-huh, no puedes tocar. Si la tocas, no vale tu gol. Si la metes. Muy bien. No te debes de salir de esa área. No, meter, porque esa área es del portero. Ok, muy bien. Desde ahí debes de arrojar el balón. Muy bien. ¿Quién es? ¿Viene algún portero de sus equipos? Tú eres portero. Y ella se queda así de, pues sí, yo. ¿Cuál es la situación con los porteros? ¿Es como en el fútbol? ¿Con las manos? Sí, igual, con las manos y con los pies. Tú sí puedes usar los pies. Yo sí puedo usar los pies. Muy bien. ¿Qué tan complicado es ser portera en el handball? Pues más o menos, es más complicado en el fútbol.
¿Sí? Porque te tiran de todos, de lejos, de cerca, y ahí no, ahí tienes un límite de donde, un por donde puedes tirar. Ajá. Ah, ok. O sea, es como un poco más exclusivo el área del portero. Del portero, uh-huh. Muy bien. De este lado, ¿quién continúa? Noé, tú platícanos, en los hombres no se pone rudo este asunto, porque ya ves que el fútbol, sobre todo soccer, tiene como esta idea de que hay combate cuerpo a cuerpo. ¿En el handball qué pasa? En el handball, pues, es que te pueden descalificar por llegarle atrás a la persona que tiene el balón, y pues la vez que hemos ido, no hemos tenido problemas con eso. Ustedes juegan muy limpio. Sí. Como que lo pensó, ¿verdad? Así de, sí. Ok, entonces la regla es que no le puedes llegar al jugador por detrás, siempre debes de quitarle la pelota por de frente, porque okay. Si es por atrás te cometen falta. ¿Tú qué? ¿Hay como posiciones de los jugadores? Sí. ¿Tú qué posición juegas? Como medio. Ah, ok. ¿Y cómo se define eso? ¿Por la fuerza, por la velocidad? Por la altura y aparte por la agilidad que tengas, o la fuerza de tus manos. ¿Cuando entrenan, entrenan juntos los varones y las niñas? Sí. ¿Corren ahí juntos y luego? Sí. Ok. ¿Y cómo es este juego? Como... O sea, ¿juegan hombres contra mujeres, mixtos? A veces sí, a veces jugamos un equipo de mujeres y un equipo contra hombres, o se combinan mixtos. Ah, muy bien. ¿A ti qué te gusta más? Mixtos. Ok, ¿es más divertido? Sí. Y hablando de la competencia, ustedes también son ganadores. ¿Qué lugar obtuvieron los varones? El tercer lugar. El tercer lugar de handball. Y tú, ya le pregunté a las chicas, ¿ustedes como varones ya iban con la misión de ganar? ¿O dijeron, no, pues nos vamos a entrenar ahí para el siguiente año a ver si se puede? Veníamos con la misión de ganar. Ah, ¿ustedes sí estaban listos y preparados? No tan preparados, pero queríamos ganar. Ah, ok, muy bien. Y cuando llegaron y ven a los otros competidores, ¿es un impacto fuerte el ver que quizá los demás ya tienen más experiencia? Sí, porque luego vemos cómo están entrenando ellos. ¿Y qué se decían entre ustedes? Así, no, ese sí juega bien. Sí, sí, le decíamos que sí tenía ese equipo. ¿Y cómo los motiva su entrenador? Echándole porras y así, diciéndonos, dirigiendo en las posiciones. Ah, muy bien. Finalmente de este lado tenemos a Diego. Yo creo que Diego es un chico muy alto, Diego. Entonces, ¿tú qué posición tienes? Igual medio. Igual, ok. Y el medio, digamos, ¿qué es lo que hace en el juego? Es como también defender al portero. Ah, muy bien. Para que nadie se le acerque. Sí. Aunque ya nos dijeron que no se le acerca mucho de todos modos. ¿Qué pasa cuando ustedes obtienen el tercer lugar, los mencionan, les dicen que ya ganaron? ¿Qué es cómo se hace una premiación de handball? Pues forman a todos los equipos que participaron y los van llamando. Ya cuando nos toca, bueno, cuando nos tocó a nosotros, fuimos pasando y nos fueron dando, ahora sí que nuestras medallas. Ok. ¿Cuál fue el sentimiento de Diego de decir que escuchaste que habían ganado ustedes el tercer lugar? Pues a la vez agradable y desagradable, porque, bueno, yo hubiera querido llegar más alto, pero no, pues, nada más pudimos llegar al tercero. Bueno, pero había muchos equipos, entonces por ahora el tercero es bueno, ¿no? ¿Tú cuánto tiempo llevas practicando? ¿Igual este ciclo escolar? Sí. Ok, ¿y cuánto tiempo le dedican a un entrenamiento? Como una hora. Más o menos, más ¿no? O menos. Ok, depende, ¿no? De cómo vayan de humor. Sí. Muy bien, ¿ustedes qué planes cuando ya reciben el premio? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Vas a seguir practicando? ¿Te gustaría participar el próximo año? Sí, me gustaría otra vez, pero pues ya con más motivación. Ah, ok. ¿Qué te haría falta para motivarte? Pues practicar más el deporte, porque okay. Apenas lo estoy practicando y así. Muy bien, pero ahorita ya estás en eso, ¿no? En practicar duro. Sí. ¿Tú qué dirías que te deja, además de medallas en competencias, qué te deja el practicar un deporte como el handball? Pues te ayuda en tu condición física y también...
Pues, bueno, yo no conocía el handball. Y cuando a mí me eligieron, pues acepté para conocer otro deporte diferente. Ok. Y pues sí, eso sería. No eres como el típico chico que dicen, seguro tú haces fútbol, ¿no? Y tú dices, no, yo hago handball. Ok. Y de este lado, finalmente, Evelyn, tú platícanos. Dicen que las chicas son muchas, es un equipo grande. Cuando entrenan, ¿cómo es esta situación entre las mujeres? ¿Cómo es que se llevan bien, se llevan mal? ¿Cómo es el equipo? Bueno, pues yo digo que ahorita, más que nada, aunque te lleves bien o mal con las personas, es por el equipo, porque si tú tienes un objetivo, pues tienes que llegar a cumplirlo. Y pues yo digo que en los entrenamientos, pues todas participamos, y pues al momento de entrenar, pues las que no pueden, entre otras, le ayudan. Ah, ok. ¿A ti qué se te dificulta? ¿Qué nos dirías que es complicado en el handball? Pues para mí, cuando todas se amontonan, pues así como que se quedan con una sola persona y ya no van a cuidar a las demás posiciones. Ah, ok. Entonces, de pronto, desde antes planear, ¿no? Las jugadas, quizá. Un poco más de comunicación podría ser. Muy bien. ¿Y tú también eres de las que en los primeros entrenamientos nos dolía todo? No. ¿Tú ya practicabas algún deporte? Ah, sí, ok. Platicas. Ajá. Ah, tú desde antes practicabas en handball. ¿Cuánto tiempo llevas practicando ese deporte? Pues yo creo que 3 años. ¿Desde antes de entrar a la secundaria? ¿Cómo fue que te acercaste a este deporte? Bueno, pues yo en la primaria era de básquet. Y el maestro me dijo que sí quería participar en handball. Al principio sí era como que pues no sabías nada, porque solo fue un entrenamiento y al día siguiente fue un juego. Pero pues sí te sentías un poco presionada porque no sabías nada del deporte. Ok, no sabes, esto sí lo podría hacer o no lo podría hacer, ¿no? Y ahorita que ya fuiste a competencia con tus compañeras que son menos experimentadas, ¿qué consejos les das tú que ya tienes más capacidad en este juego? Pues ahora sí que nada más en explicaciones de cuando no entienden que no se tienen que subir antes o bajar y que siempre hay que estar atenta al balón o que brinquen y todo eso. Ok. ¿Alguna otra regla que nos menciones que no se haya descrito, cosas que no debemos hacer o que sí debemos hacer? No, ya. Ya todo fue. Sí. Muy bien. Bueno, chicos, pues antes de que se nos acabe el tiempo, porque aquí se va rapidísimo, vamos a pasarle el micrófono a Itzel para que hacia la cámara dé por favor sus saludos. ¿Sí? Lo estaba pensando, Itzel, apenas. Dice, la agarramos de improviso. A ver, Itzel, te damos unos segunditos para que lo pienses y por favor hacia la cámara nos dices a quién le vas a enviar saludos. A mi mami. Ok, ¿qué se llama? Perla. Muy bien. ¿Diego? A mi hermano Abner y mi mamá Alma. A mi mamá y a mi papá. Yo a mi papi. Okay. ¿De este lado? Yo, a mi mamá, a mi familia y al director que se llama Álvaro Gálvez. Así. Ah, a su director que los ha apoyado mucho, ¿verdad? Yo a mi mamá y a mis dos hermanos. Mi mamá se llama Luz María, mi hermana Mayra y mi hermano Renato. Yo a mi mamá que se llama Norma y mis hermanos Arturo y Eri. Yo a mi mamá que se llama Nelly, a mis abuelitos y a mi hermana. Perfecto. Y además, ustedes comparten el mismo entrenador, ¿verdad? Sí. El equipo femenil y varonil, que debe ser un buen entrenador si a dos equipos los llevó al triunfo, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a enviar saludos al entrenador? Yo. Ok, allá le pasamos el micrófono. Ajá. Al profesor Marcos. Al profesor Marcos, que es su profesor de educación física y el entrenador de estas dos selecciones. Pues ellos fueron los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 53. Aquí en DGES TV, TV Aprendiendo, y por supuesto, nosotros queremos agradecer a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas. Esto fue nuestros alumnos y nosotros nos despedimos. Digan adiós. Adiós.